buenas tardes. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, Miguel Lero Tejada, y venimos a participar en una clase muestra de música. A continuación, el contenido que vamos a trabajar va a ser los elementos que constituyen la música, apreciarlos por medio de la expresión, que son algunos de los ejes de nuestro programa de educación artística. Nos vamos a poner de pie. Y van a imitar primero los ejercicios que yo pongo en práctica y después cada uno de ustedes va a sugerir uno. Sepárense de su banda para ir para allá y empezamos. En este caso nuestro lenguaje que vamos a manejar es la música. Vamos a leer a continuación esta partitura. ¿Quién me quiere decir qué signos lleva? A ver, dinos, Paulina. Lleva la clave de sol. Lleva la clave de sol, que aquí la podemos observar al inicio del pentagrama. ¿Para qué sirve la clave de sol? ¿Qué me va a decir? A ver, Ale. Para darle nombre y ubicación a las notas. Ajá. Para darle nombre y ubicación a las notas. ¿En dónde ubicamos las notas musicales? A ver, Carlos. En el pentagrama. ¿Qué es un pentagrama? ¿Quién me dice? A ver, Yunel. Son cinco líneas horizontales paralelas entre sí. Muy bien, que nos van a servir ubicar las notas. Y tenemos aquí una fracción que nos dice cómo se llama y para qué sirve. Su nombre se llama, es signo de compás y nos sirve para darle el tiempo a las notas. Para medir la música. Bueno, a continuación vamos a decir los nombres de las notas, de algunas. A ver, empezamos con Yunuan, dinos. Si, la, sol, si, la, sol, mi. Bien, a ver, vamos con Pati. Si, la, sol, re. Bien, vamos con Carlitos. La, sol, fa, la, sol, fa, re. Paulina. La, sol, fa, la, sol, fa, mi. Este es el tema A, ¿sí? Y vemos aquí un signo nuevo que se llama ¿cómo? A ver, Carlitos. Signo de sostenido. Y modifica el sonido cuando está en estado natural. Y también tenemos esta curvita con el 3. ¿Cómo se llama esta figura? A ver, Ale. Tresillo. Y es una figura irregular. Nos indica que estos tres sonidos van a entrar en un tiempo. Y este es el tema. Vamos con el tema B. Vamos a leer todas las notas. Vamos a decirlas. Empezamos. 3 y... La, 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 si, do,
Bueno, y este último pentagrama lo vamos a dejar para cuando toquemos la pieza. ¿Cómo va la melodía? La melodía va así. Te voy a pedir, Carlitos, que con tu micrófono vengas para así. ¿Y qué sigue de ahí? ¿Qué sigue? Se repite porque este signo se llama ¿qué? Barras de repetición. Bien, vamos con el tema B. El tema B va así. ¿Y luego se qué? Se repite. Vamos a tocarlo a ver qué tal. Toman su instrumento, que es, ¿cómo se llama su instrumento? Flauta. ¿Y a qué flauta. Familia pertenece de los instrumentos musicales? Viento. A los de viento, ¿verdad? Viento, madera, porque acuérdense que también hay viento metal. Vamos, entonces, a tocar la pieza. Empezamos, 1, 2, 3, sí. Tema B. Mi, si, 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 la, la, si, do, si, sol. Mi, si. La, la, si, do, si. Muy bien. Mi, si, 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 la, la, si, do, si, sol. Mi, si, 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 la, la, si, do, si. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué elemento de los que constituyen la música es el que ahorita trabajamos? A ver, Natalia, ¿qué elemento? ¿Melodía, armonía y ritmo? ¿Cuál? Melodía. La melodía. ¿Verdad? ¿Quién me dice que es una melodía ya con sus palabras? ¿Qué es una melodía? Es cuando se toca solamente un una sola melodía con una sola nota. Uh-huh. Bueno, entonces es la sucesión de sonidos. Uh-huh. ¿Y ahora nos faltan cuáles? La armonía. ¿Y la armonía en qué instrumento lo puedo tocar? En el teclado. Con el teclado. Bueno, voy a tocar la armonía y después vamos a juntar la melodía con la armonía. Sería así. Entonces aquí pudimos apreciar la melodía y la armonía. Ahora vamos a precisar con los instrumentos de percusión el ritmo para después juntarlos todos, ¿sí? Entonces cada quien toma su instrumento de percusión y va a levantar el instrumento que mencione, el pandero.
Muy bien. Las maracas. La cabaza. Las castañuelas. Los cascabeles. Las claves. La redoba. Bueno, entonces yo voy a tocar la armonía y ustedes van llevando el ritmo. ¿Quién va a tocar la flauta? ¿Sí? Para la melodía. ¿Quién? Entonces, la flauta. ¿Quién va a llevar el ritmo? ¿Todos ustedes? Bueno, entonces, ¿y la armonía quién la va a llevar? Yo. Bueno, vamos. Recordar parte del repertorio que tenemos, ¿sí? Vamos a tocar un canon con melodía, armonía y ritmo, ¿sí? ¿Qué me quiere decir que es un canon? ¿Qué es un canon? A ver. Un canon es una canción que se puede tocar a más de una o más flautas. En este caso, el canon que vamos a interpretar, ¿a cuántas flautas puede ser? 8. Máximo, y ahorita vamos a hacerlo de 7. ¿Sí? Y consiste en tocar un mismo tema a diferentes intervalos de distancia. Flauta 1 inicia, flauta 2 es el eco de flauta 1 y así vamos terminando. Entonces vamos a empezar a tocarlo. Primero lo vamos a presentar con al unísono, todos tocándolo, y ya después lo trabajamos en canon 2 veces y 2 veces. Empezamos. Se repite igual.
Muy bien, este es un ejemplo de algunas de las piezas que tenemos dentro de nuestro repertorio. Este grupo es de primer grado y estamos manejando el lenguaje musical y aprendiendo pues lo referente a los elementos que constituyen la música junto con otros signos musicales. Entonces, vamos a preguntarle a cada quien qué es lo que opinan sobre la música y cuál es la importancia de la música en su vida diaria para el ser humano. A ver, Carlitos, ¿nos quieres decir? Para mí la música es una forma de expresión de sentimientos, ya que al momento que un autor hace las canciones, le puede transmitir a los demás el sentimiento. Muy bien, a ver, continuamos con Paulina. A mí la música me sirve para poder conocer más sobre otras culturas, para saber qué tipo de música hacen, porque toda es muy diferente y para eso a mí me sirve mucho la música. A ver, vamos con Patty. A mí me sirve mucho la música, ya que me ayuda al cerebro, al hemisferio izquierdo, que son las emociones, y al hemisferio derecho, ya que son las ciencias exactas. A tener un equilibrio, ¿verdad?, de los dos hemisferios. Muy bien, a ver, Yunwen. Para mí la música es para coordinar, y que la música siento que está dentro de mí y la oigo en diferentes partes. De tu cuerpo, como en el corazón, ¿verdad? El corazón lleva un ritmo y cuando uno se agita, pues late más rápidamente. A ver, vamos con Natalia. Para mí la música es muy importante porque te ayuda a la coordinación y a la concentración, te ayuda en tu vida diaria, como podrías usarla para conducir. Muy bien, vamos con Ale. Para mí la importancia de la música es que puedo conocer el mundo sonoro que nos rodea, aparte de conocer todos esos sonidos que están en nuestra vida diaria y todo eso. Pues sí, porque vivimos rodeados de un mundo sonoro, llámese ruidos, sonidos, con diferentes instrumentos, sean musicales o no. A ver, vamos a estar ahí. Para mí la música nos ayuda a la coordinación y concentración que nos puede dar, porque así conocemos más de nuestro cuerpo. Y sí, porque desde que entran a un sistema escolarizado, uno de los propósitos de nuestra materia es que conozcan su cuerpo en educación básica. Pues bien, ellos fueron la técnica 1 y su muestra de música. La verdad es que nosotros estábamos disfrutando de todo esto que ellos hacen. Yo creo que para los chicos es muy relajante el poder tener una clase de música así, que vayan aprendiendo poco a poco tantas y tantas cosas. Esto fue una pequeña parte de lo que se hace, porque realmente no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, profesora, ¿qué tan complicado es diseñar una clase de música desde el que usted nos mostraba que hace la relajación a través del ejercicio con la música, hasta esta situación técnica de todas las notas, las partituras? ¿Qué tan complejo es desarrollar una clase como esta? Pues yo siento que no es complejo. Lo importante en esto es la vocación, que a uno le guste y ame lo que está haciendo. Si uno ama lo que está haciendo, creo que uno cree en los niños. Es el trabajo de uno como maestro, creer en ellos. Tienen mucho potencial, son como esponjitas, absorben las cosas y sí pueden, todos pueden. ¿Por qué música? Porque es un arte y porque es una forma de apreciar y de expresar y de canalizar toda la energía que tienen. Entonces yo digo, todos pueden, ¿sí? Entonces es gustarle a uno lo que está haciendo, pensar en ellos, para qué les sirve y pues disfrutarlo junto con ellos. Muy bien, pues les vamos a pedir a las chicas que están detrás que se pongan de pie, porque nosotros armamos esta clase para que ustedes apreciaran lo que sería una clase en la vida real, ¿verdad? Con algunos integrantes de este grupo de chicos de primer grado de la técnica 1, pero ellos vinieron aquí a mostrarnos, además de su talento, pues esta clase muestra de lo que realizan a diario en su escuela. Y antes de que se termine el programa, nos gustaría conocerlos y que nos envíen sus saludos a todas esas personas queridas que los están viendo o que los van a ver próximamente. ¿Allá teníamos un micrófono? Ah, ok. De este lado. Por favor, ¿me dices tu nombre? Allá hacia la cámara. Carlos Alexander. Carlos, ¿a quién van los saludos? Pues a mi mamá.
Ok, dile hola mamá. Hola mamá. Allá tenemos a... Le pasamos el micrófono a tu compañera, eso es. A Miriam Paulina. Perfecto, ¿y tú te llamas? Miriam Paulina. Ah, ok. Tú eres Miriam Paulina, discúlpame. ¿Y tu saludo va para? Para Natalia. Bien. Atrás tenemos... A Patricia. Patricia, ¿a quién van tus saludos? A mi hermana. ¿Qué se llama? Sara. Sara, muy bien. ¿Tú eres? Yunue. Yunue. ¿A quién van los saludos? Para mi papá y para mi mamá y para mi hermano. Ok, hacia allá, hacia la cámara, dices hola. Muy bien. ¿Y del otro lado tenemos a? Saraí. Saraí, ¿ese quién van los saludos? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. ¿Y yo? Ok, muy bien, a toda la familia. Y tenemos a Natalia. Natalia. Acaba de entrar Natalia, ¿no? No, es la única Natalia. Allá hacia la cámara se queman los saludos. A mí, a Paulina. Ok. Y finalmente tenemos a Alejandra. Alejandra. Si le podemos prestar el otro micrófono, porque creo que este se la, eso es. Ahora sí, hacia la cámara, por favor. Mis saludos van para mi grupo, primero B, y para mi familia. Muy bien. Y finalmente, profesora, por favor, sus saludos. Soy la profesora Concepción Corzo y los saludos son para toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 1, alumnos, maestros, autoridades y para los maestros de música en sí, para los maestros, que no dejen de interesarse por impartir sus clases en beneficio de los niños de nuestro país, de México, que necesita, nuestro país necesita niños que estén bien preparados, porque van a ser el futuro de México. Pues muchas felicidades, chicos, y pues nosotros continuamos con más programación. También queremos enviar un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Aquí en DGSTV te ve aprendiendo. Así es, adiós. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.